Muy buenos días, amigos Radio Escucha. Bienvenidos a todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070M de Radio Estéreo, mi favorita, emisora ubicada en Peronomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en los controles, a nombre de la compañera Edilsa González y de este servidor Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Vamos rápidamente con los mensajes que tenemos por acá para esta mañana. Se le informa a las siguientes personas que deben pasar a la oficina de la Dirección Médica de la Policlínica Manuel Paulino Caña de Penonomé. Son ellas: Edelmira Pérez Gordón, cédula 2106733 del Caño de San Miguel; Josefina Domínguez, 756420 de Llano Marín; Stephanie Camargo, 2734232 de Río Hato; Digna Rodríguez, 264663 de Churuquita Grande; Milka Núñez, 2729905 Caimito; Gumercinda Lara, 2723-1891 Churuquita Chiquita; Linet Ramos, 2730-1551 Villas de Llano Marín; Jovelis Araúz, 2726-1443 Antón Calle Larga; Ricardo González, 387-591 El Copé, San Pablo; Iris Lozada, 2718-1204 Las Lomas; Margarita Medina, 2729-1103 Villas de Llano Marín; María Espinosa Gil, 279-396 Caimito; Armando Cano, 8112-297 El Potrero de la Pintada; Celsa Intriago, 2718-05 Vista Hermosa, Sector 2; Dorita Martínez, 3729-2376, Churuquita Chiquita, Villa Catalina; y Elías Guzmán, 2704-2330 de Perecabé de Tulú. Todas estas personas deben pasar a la oficina de la Dirección Médica de la Policlínica Manuel Paulino Ocaña. La Policlínica Manuel Paulino Ocaña, ya en Miraflores. Tenemos por acá también que anunciarles a los siguientes señores que deben presentarse a, son pensionados, deben presentarse a las instalaciones de la Agencia de la Caja del Seguro Social ubicada en la antigua Policlínica en Penonomé a retirar cheques de lentes. Los cheques de lentes son de Silvia Rocha de León, Efraín Morán, Teresa Cáceres, Gumercindo Lorenzo, Benedicta Hernández, Luis Sandoval, Hospicio Ortega, Erasmo Sánchez, Luis Castillo, Barbarita Pineda y Jaime Salgado. Tienen cheques de lentes en la Agencia de la Caja del Seguro Social. Tienen cheques de indemnización los señores Marita Segundo, Luis Jaén, Luis González, Miguel Quirós, Reinelda Sánchez, Tomás Morán, Gumercindo Martínez, Martina Quirós y Fernando Vega. Cheques de indemnización deben presentarse a la Agencia del Seguro Social, que ahora está ubicada en la antigua Policlínica de Penonomé. Les recuerdo que pueden cooperar con el bono que está ofreciendo la Parroquia San Juan Bautista de Antón. Es un bono de cooperación que jugará el 19 de enero del 2025, pero los boletos ya están a la venta. Y se puede ganar una espectacular camioneta Chery Tiggo 2 Pro, un Smart TV de 65 pulgadas en el segundo premio, y en el tercer premio un práctico y moderno scooter. Solo con $5 estarán participando. Los boletos los pueden adquirir en la oficina parroquial con los agentes de la pastoral y aquí en la estación Radio Estéreo, mi favorita. Les recuerdo también que en Supermercados Extra estamos más comprometidos que nunca con tu bolsillo. Con nuestra canasta básica a precios más bajos podrás llenar tu carrito con lo que más necesitas. Sin preocupaciones, porque en Supermercados Extra el ahorro es real. Ven y compruébalo hoy mismo. Sigue nuestras redes sociales para conocer nuestras ofertas en
arroba superextrapanamá y arroba feriaextra-pa. Hoy, 12 de noviembre, retoman los pagos del IFARU en las siguientes escuelas. Hoy, 12 de noviembre, están en la Carmen Conte Lombardo, en la de Membrillo, en la Víctor Pérez Flores, en José de los Reyes Vázquez, en la Simón Martínez Pérez y en el caso de Penonomé estarán en la Federico Zúñiga para pagarles a premedia y media y en la Simión Conte para pagarle a cuarto, quinto y sexto. Hoy, 12 de noviembre, estos son los centros de pago. Para mañana 13 estarán en la Escuela de Marica, la de Caimital, Zumbador, Las Pozas, La Pedregosa, Las Minas y Santa Cruz de Perecabecito, además de la Asunción Morán. Estarán el día de mañana 13 de noviembre. En el lado de Pajonal estarán en la Modesto Morán y en la de Churuquita Grande el día de mañana 13 de noviembre. Les recuerdo adicionalmente que ya está en Penonomé Óptica Vision Center con una excelente atención personalizada y rápida examen visual gratis. Cuentan con un año de garantía en sus productos y reciben sus lentes el mismo día. Están ubicados frente al Hospital Aquilino Tejeda al lado del Super Extra. Para mayor información al 60710025 o al 60710035. Síguenos en Instagram como arroba Ópticas Vision Center. Ópticas Vision Center, un lugar igual para cuidar tu salud visual porque usted tiene mucho que ver. Avancemos entonces con más y está ya en línea telefónica la licenciada Querube Díaz del Ministerio de Salud. Buenos días, licenciada, adelante. Muy buenos días, Edilson, un gusto en saludarte igualmente a Darío, a Santos, que está allí en control, y a esos fieles y queridos oyentes de Opinión Pública. Bendecida semana para cada uno de ustedes. Vamos a dar a conocer nuestros cronogramas desde hoy 12 hasta el domingo 17 de noviembre. En el distrito de Aguadulce, nosotros estaremos en el sector de Jaguito, en atención en el subcentro de Llano Sánchez el día de mañana. En el Cristo de Aguadulce, en búsqueda de los inasistentes en vacunación, mañana miércoles. Igualmente vamos a estar en Pocri con el programa escolar en la Escuela de Cerro Morado el día de hoy y con el programa adolescente en el primer ciclo de Pocri mañana miércoles. En Natá tenemos vacunación en el Centro de Promoción de Natá hoy martes y el día viernes. En el Mini Super Bolívar estaremos mañana miércoles y en Casa Vega estaremos el día jueves. En Olá estamos visitando, ¿verdad?, en sus domicilios por inasistentes de vacuna en el sector de Lomachata el día de mañana y en San Roquito el día jueves. En Antón tenemos hoy gira integral en el puesto de salud de Tranquilla el día de hoy. Y programa escolar tenemos en la Escuela Manuel Patiño el día de mañana, el jueves en la Escuela República Dominicana y el viernes en la Escuela San Juan de Dios. También tenemos toma de Papa Nicolau expedito, usted no tiene que sacar cita. Tenemos que en Santa Rita es el día de hoy, en Río Hato será el día viernes y en el Valle será el día jueves. En el sector de Penonomé tenemos que en Chiguirí Arriba estaremos en una feria integral de salud en la Casa de la Salud en Vaquilla, esto será el día de mañana. En lo que es el sector de Penonomé tenemos vacunación en el Parque 8 de Diciembre el domingo 17, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vacunación en el Parque 8 de Diciembre el domingo 17 de 9 a 1. También queremos informarle que en medio de las situaciones climáticas que ha estado atravesando nuestra provincia Coclé y nuestro país, desde el primer día de la alerta verde, el Departamento de Enfermería ha participado de las reuniones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, monitoreando de cerca el normal funcionamiento del personal de enfermería en las instalaciones de salud, en los centros maternos infantiles y en el Hospital Aquilino Tejeda, en coordinación también de las acciones del cuidado de los pacientes. El Departamento de Enfermería ha activado el plan de emergencia del programa ampliado de inmunización. También tiene el plan hospitalario, en donde está pendiente para que todos los turnos hayan estado cubiertos las 24 horas, igualmente monitoreando los centros maternos infantiles. Durante todas estas jornadas han estado en constante comunicación con la Dirección de Enfermería a nivel nacional, de la cual han recibido también todo el apoyo. Además, con la Dirección Regional, en donde Enfermería ha estado
participando. También verificando la vacunación de los niños, que estos estén cubiertos con todas sus vacunas. En el Centro de Salud de Peronomé, el Departamento de Enfermería ha elaborado los días feriados, brindando la atención así a toda la población. Los pacientes han tenido toda la atención correspondiente en lo que enfermería respecta. Hasta el momento todo está controlado, tienen también la capacidad de respuesta ante cualquier situación que se pueda dar. También se ha estado haciendo la promoción en educación a la población sobre dengue y medidas a tomar en cuenta. Quiero también nosotros, ¿verdad?, queremos felicitar a todos los periodistas, ya que mañana 13 es el Día del Periodista. Agradecemos su esfuerzo por ser constantes ante la búsqueda de la verdad y brindar a todos una información justa, veraz y real. Felicidades a todos los periodistas de Radio Estéreo, mi favorita, y a todos los periodistas en su día. Muchas gracias por ese gran trabajo. Recordándoles que nosotros les esperamos en todas nuestras instalaciones de lunes a viernes para ponerle al día en ese esquema de vacunación. Recuerde que nosotros seguimos con paso firme. ¡Feliz día para todos! Bien, le agradecemos a la licenciada Querube Díaz del Ministerio de Salud, Dirección de Enfermería, por compartir con nosotros esta mañana todas estas informaciones. Muchísimas gracias por las felicitaciones anticipadas también. Muchísimas gracias. Pero continuamos con más personal de enfermería porque nos visita la licenciada Verónica Zúñiga. Ella es enfermera especialista en cuidado del adulto en estado crítico y también es especialista en nefrología y está en la sala de medicina del Hospital Aquilino Tejeda. Con ella esta mañana vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es el papel que realiza la enfermera en el cuidado del adulto en estado crítico y también el trabajo que se realiza en la sala de medicina del hospital. Buenos días, licenciada, bienvenida a Opinión Pública. Cuéntenos un poco sobre ese trabajo que ustedes están llevando adelante allí en el Aquilino Tejeda. Buenos días, gracias por la oportunidad a Radio Estéreo, mi favorita, su programa tan escuchado, Opinión Pública. Reciban un cordial saludo de nuestra jefa de regional de enfermería, Magíster Daisy Fernández, y de la jefa de enfermería del Hospital Aquilino Tejeda, Magíster Yadimín Tejeda. Mi nombre es Verónica Zúñiga, enfermera encargada de la sala de medicina. Soy especialista en atención del adulto en estado crítico. Hoy quiero aprovechar este espacio para hablarles sobre el valioso trabajo que realizamos diariamente, especialmente en el manejo del paciente en estado crítico. A pesar que nosotros no contamos con una unidad de cuidado intensivo, la sala de medicina juega un papel crucial en la atención de estos pacientes. A través de nuestra labor, buscamos ofrecerles la mejor calidad de atención posible. Nosotros contamos con 45 camas con diferentes especialidades, entre ellas medicina interna, psiquiatría y geriatría. En esta sala se realizan turnos de 8 horas, turnos rotativos, donde elaboramos licenciadas en enfermería, técnicos en enfermería, un mensajero y un trabajador manual. Nuestra sala está dividida en 3 áreas. Los cuartos 8, 9 y 10 son para mujeres. Los 11, 12 y 13 son para hombres. Tenemos 6 cuartos aislados y tenemos el cuarto 7 que corresponde a área respiratoria. Esto puede variar debido al aumento de pacientes de sexo masculino o sexo femenino. Enfermería es vital ya que ofrece atención 24/7 de lunes a domingo, siendo constantes en ofrecer cuidados de enfermería. Estos cuidados van dirigidos a una población desde los 15 años en adelante. Atendemos distintas patologías, enfermedades cerebrovasculares, diabetes, hipertensión arterial, también enfermedad renal, pacientes psiquiátricos, sobre todo pacientes con problemas respiratorios. Somos la única sala que cuenta con unidosis, donde se trabaja de forma multidisciplinaria con el departamento de farmacia. ¿En qué consiste la unidosis? Consiste en proporcionar lo que es la dosis exacta de un medicamento. Nosotros así reducimos lo que es los errores de medicación y vamos mejorando lo que es la seguridad del paciente, la eficiencia del personal y la calidad de atención. Además, a contribuir cumplimiento con lo que es la normativa y estándares de calidad establecidos en el sector sanitario.
somos una sala docente, ya que recibimos estudiantes de Centro Tecnológico, de la Universidad Latina y de la Universidad Nacional, para que realicen sus prácticas siempre en compañía de sus profesores. Trabajamos en conjunto para garantizar la formación de futuros profesionales. El trabajo en equipo en la sala de medicina es un pilar fundamental para garantizar una atención de calidad y segura al paciente. La complejidad creciente de los tratamientos, la diversidad de los pacientes y la necesidad de una atención integral hacen que la colaboración entre los diferentes profesionales de la salud sea indispensable. Siguiendo en esta misma línea, es importante mencionar la importancia de los familiares, de los cuidadores, que desempeñan un papel fundamental en la atención del paciente hospitalizado. Al involucrarlos en el proceso de cuidado, se mejora la calidad de la atención, se aumenta la satisfacción del paciente y se fomenta una mejor colaboración entre todos los miembros del equipo de salud. Las enfermeras ofrecen capacitación continua a los familiares porque es una herramienta esencial para lograr este objetivo, que le permite continuar brindando cuidados en el hogar y promoviendo lo que es la autonomía del paciente. Nuestro trabajo como enfermeras y enfermeras no solo se limita a la administración de medicamentos o a la realización de ciertos procedimientos. Estamos comprometidos con una atención integral y continúa, prestando un cuidado constante a los pacientes que requieren un monitoreo cercano, ya sea por su estado cardiovascular, respiratorio o neurológico. A diario nos enfrentamos a pacientes que, aunque no estén en cuidados intensivos, requieren monitoreo y tratamiento debido a su delicada condición, implementando así cambios diarios en nuestros planes de cuidado, que incluyen intervenciones a corto y a largo plazo. Todo esto se realiza con conocimiento a un nivel de precisión y dedicación, siempre con el compromiso de salvar vidas, de mejorar la calidad de vida, a pesar de todas las limitaciones que podamos tener. Por lo complejo de esta sala, existen enfermeras que apoyan este servicio. Tenemos la enfermera de cuidados paliativos, clínica de la terapia antirretroviral TAR, que es el tratamiento de las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana. También contamos con la enfermera encargada de la clínica TAES, que es el tratamiento acortado estrictamente supervisado, para garantizar el apego y el control del tratamiento médico y de los pacientes que tienen tuberculosis. Y la enfermera de salud mental trabaja en conjunto para la pronta recuperación de lo que es el paciente. A través de toda esta coordinación entre el personal de salud y con el compromiso de cada uno de nosotros, logramos que los pacientes se mantengan estables y mejoren su condición, siempre con la esperanza de llevarlo hacia lo que es la recuperación. Finalmente, quiero resaltar que cada día, con cada acción, nosotros buscamos ofrecer no solo atención, sino apoyo emocional a los pacientes, a los familiares que confían en nosotros en esos momentos difíciles. Gracias por permitir compartir un poco de nuestra labor en este espacio. Muy bien. Me gustaría que nos contara un poquito, nos ampliara un poquito más sobre los pacientes que se atienden en esta sala. ¿Cuáles son las patologías que más acuden a la sala de medicina o las que a ustedes les corresponde atender en la sala de medicina? Bueno, a nosotros nos corresponde atender diferentes patologías, entre esto enfermedad cerebrovascular, pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, también pacientes renales. Recordemos que cuando inicia un paciente en nuestra sala, se le realizan una serie de laboratorios, una serie de procedimientos y muchas veces nos arrojan un diagnóstico. Es de allí nuestro paso importante para dar lo que son las atenciones de vida y trabajando con un equipo multidisciplinario, sobre todo fonoaudiología, terapia, nosotros tenemos fisioterapia, todos estos servicios, incluyendo farmacia, laboratorio, todos trabajamos en conjunto para mejorar lo que es la condición de estos pacientes y lo que es la rehabilitación. Por eso hablo que es muy importante involucrar también a los pacientes, a los familiares. Nosotros somos más docentes, preparar al paciente, preparar al familiar para que cuando va hacia su hogar tenga una mejor calidad de vida y mejor atención. Porque muchas veces nosotros ofrecemos esto y el paciente, el familiar, cuando está en la casa,
no sabe cómo reaccionar con el paciente. Uh-huh. Y por eso es importante. Esta especialidad que usted tiene, por ejemplo, en pacientes en estado crítico, uh-huh. en ese sentido, ¿cuándo se considera un paciente en estado crítico? ¿Siempre está hospitalizado o hay casos en los que, como usted decía, requieren los familiares esa capacitación para poder atenderlos adecuadamente en casa? Un paciente en estado crítico puede estar en cualquier sala, en cualquier escenario. El paciente está en su momento bien y se complica. Es por eso que debemos estar preparados para atenderlo y ofrecer, como lo dije, nosotros no tenemos unidad de cuidados intensivos, pero nosotros actuamos en el momento que el paciente se complica. Se realiza lo que es la intubación y lo que es el soporte ventilatorio enseguida. Eso tiene que ser una intervención rápida y oportuna, en donde nosotros vamos nuevamente a trasladar el paciente en conjunto con otros hospitales, ya sería el Rafael Esteve, el Hospital Santo Tomás, el complejo. Por eso es importante. Nosotros vemos un paciente crítico en cualquier escenario. Muy bien. La situación de la sala como tal, muchas veces recibimos quejas de que no hay aire acondicionado, de que de repente las ventanas muchas veces impide o hace calor o hace mucho frío y las ventanas están abiertas o porque no tienen los vidrios, el tema de los baños. ¿Cómo lidian ustedes? Porque sabemos que obviamente no es su responsabilidad, pero al final les toca lidiar con esto y de alguna manera puede afectar esa labor que ustedes desarrollan. Es muy importante esa pregunta para mí. Siento que este medio lo utilizamos para dar también lo positivo, porque nosotros trabajamos en conjunto. Enfermería, aunque no nos corresponda, enfermería siempre está presente y siempre involucramos al familiar, porque no solamente es lo que nos ofrece el gobierno, no solamente es lo que nosotros, esa milla extra que nosotros damos, es importante también los familiares. Nosotros esto trabajamos 100%, se nos ha capacitado, también esto se nos ha preparado para trabajar en esas condiciones, somos aptos para adaptarnos a esas situaciones. En cuanto a los aire acondicionados, hemos ido mejorando poco a poco. Las ventanas, todas estas situaciones son situaciones que se nos hace un poco más difícil el trabajo, pero no imposible. Nosotros estamos dispuestos a trabajar y muchos familiares nos buscan y nos realizan donaciones cuando ven que falta algo. Por eso es importante sacar nuestro hospital, porque es el hospital que nos representa como Penonomé. Somos Penonomé ahorita mismo. Y muchas veces buscamos todo lo negativo, sacamos eso negativo y no vemos lo positivo y los cambios que podemos realizar. Porque nosotros nos podemos quejar, sí, pero también tenemos que tratar de apoyar el hospital, porque hay personal que está dispuesto a trabajar por todos nosotros. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a quedar en una sala de medicina, ¿verdad? Entonces, aquí es importante el apoyo de todos. Yo he recibido varias personas que se me acercan como encargada. Miss Verónica, ¿en qué puedo ayudar? ¿Sí? Y eso nos hace un poco mejor la tarea que vivimos cada día. Porque le aseguro que el personal que está allí, actualmente estamos dándolo 100%. Muchos familiares, vuelvo y lo reitero, se nos acercan y nos dan ese apoyo, ese granito de arena que lo necesitamos, porque muchas veces acabamos el hospital, hablamos feo y no buscamos la manera de ayudar. Yo siento que para poder salir adelante tenemos que buscar todas esas herramientas y salir adelante. Eso es lo que requiere una sala de medicina. Por eso es que yo les digo que la sala de medicina es caóticamente hermosa. Es una sala llena, una sala de 45 pacientes. ¿Siempre está llena? Por lo general está llena. Nosotros ahorita actualmente tenemos 28 pacientes como CES. Entonces, para nosotros como enfermera nos dedicamos a promocionar la salud, prevenir, porque no queremos hospitales llenos. Tenemos una ardua tarea de evitar, de retardar lo que son las enfermedades, de rehabilitar, de incorporar a las personas nuevamente a su casa, a su hogar, con sus familias. Estas enfermedades que usted nos citaba, hipertensión, accidentes cerebrovasculares y temas de diabetes, ¿son las morbilidades más comunes que siempre se están dando dentro del hospital? Sí, son las más comunes. Generalmente nosotros como población, cuando nos preguntan, ¿usted sufre de algo? Usted responde no, pero en realidad usted no lleva un control de salud. Y muchas veces allí nos damos cuenta, mediante los diagnósticos, mediante los procedimientos, qué enfermedades vienen y darle las debidas atenciones. Pero sí, manejamos altos índices de enfermedades cerebrovasculares. ¿Causas no han determinado? Muchas veces mal control de salud, hipertensión, problemas también hereditarios, ya
que vienen hereditarios. Muy bien. Importante entonces la labor que desempeña la sala de medicina del Hospital Aquilino Tejeda y las enfermedades que allí se tratan y sobre todo el trabajo que se realiza a pesar de algunas deficiencias y a pesar pues de que no se cuenta con una sala de cuidados intensivos, pues al final el personal, nos ha dicho la encargada de la sala, pues se encuentra capacitado para poder hacerle frente a cualquier situación que se presente dentro de la misma. Agradecemos entonces a la licenciada Verónica Zúñiga, enfermera especialista en cuidados del adulto mayor y encargada también de la sala de medicina del Hospital Aquilino Tejeda. Gracias, licenciada, siempre bienvenida. Tenemos que irnos al cambio de comerciales correspondiente a la hora. Vamos y retornamos con más invitados para hoy. Pronto regresamos con más de Opinión Pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM. Estamos de vuelta con más en este su programa Opinión Pública y tengo por acá que recordarles que este sábado 16 de noviembre en los terrenos de la Feria del Mide en Penonomé se realizará la Feria Amo Mi Mascota 2024 y digo no al maltrato animal. Allá habrá stand comerciales educativos, atención veterinaria gratuita, concurso de disfraces, concurso de pinturas para niños, disfraces de mascotas. Concurso de pintura para niños, exhibiciones equinas, adopciones y muchas sorpresas para toda la familia. Esta feria es organizada por, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Despacho de la Primera Dama y Huellitas Desamparadas. Así que todos invitados a participar. Celebremos el mes de la patria con las mejores ofertas, los mejores precios y la mejor experiencia de compra en Supermercado Extra. Desde 1990, aportando a Panamá, generando más de 5.000 puestos de trabajo en nuestras 54 sucursales a nivel nacional. Visítanos y descubre cómo en Supermercados Extra siempre puedes ahorrar más. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba super extra panamá y arroba feria extra guión bajo PA y descubre todas las ofertas y beneficios de super extra. Avanzamos con más de Opinión Pública y tenemos más invitados tal y como les adelantamos. Se encuentra con nosotros el representante del corregimiento de San Miguel, Miguel Rodríguez, y esta mañana comparte con nosotros una interesante actividad que van a tener el próximo 21 de noviembre. Honorable, buenos días, bienvenido a Opinión Pública. Cuéntenos de qué se trata. Y buenos días a todos. Mi favorita, las personas que nos escuchan. Primero que nada, darle las gracias a Dios y a ustedes por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Y bueno, como sabemos que estamos celebrando el mes de la patria, soy el representante del corregimiento de San Miguel, un corregimiento nuevo. Será la primera vez que se va a realizar un desfile de esta magnitud. En el 2022 se celebró uno, pero internamente. Ahora estoy invitado a varios colegios acá de Penonomé para que vayan a participar y el corregimiento se dé a reconocer con este desfile. Le doy las gracias a todas esas juntas locales que están trabajando de la mano conmigo en el corregimiento. Tenemos 11 juntas locales que estamos trabajando a diario. Y a todos los compañeros, representantes, alcaldes, no solo de aquí del distrito de Penonomé, sino de otros distritos que me están dando la mano y los esperamos este 21 de noviembre. El desfile inicia eso de las 9, 10 de la mañana. Tendremos también un reinado donde se disputan la corona de la señorita San Miguel, el Caño, Valle San Miguel y la comunidad de Bajito, que fueron las tres finalistas. Entonces los esperamos por allá, en la noche tenemos un sarao hasta las 12 de la noche. Dios primero si todo sale bien. 21 es jueves. Jueves. Ajá. Jueves de la próxima semana, ¿cierto? Correcto. ¿Por qué se hace 21 de noviembre? ¿Qué se están celebrando algo particular, el surgimiento del corregimiento o es un tema relacionado a el mes de la patria? En realidad es un tema relacionado al mes de la patria y viendo que es la primera vez que lo vamos a realizar, quisimos
nos organizamos para realizarlo un día donde las bandas no estuvieran ocupadas y así pues se diera a conocer más el tema del corregimiento allá en San Miguel. ¿Cuántas bandas tiene ya confirmadas que van a participar de este desfile? Aproximadamente ya hay 11 bandas confirmadas acá de Pedonomé y las pequeñas bandas allá del corregimiento, que son aproximadamente 5 bandas con 5 escuelas que tenemos. Igual tenemos la participación de delegaciones, ya sea con cumbia, bailes típicos, todo eso le damos la bienvenida allá en el corregimiento también. ¿Cuál es? ¿Dónde específicamente se va a realizar? En la comunidad de Bajito de San Miguel, la cabecera del corregimiento. Calle asfaltada hasta allá. Evitamos hacerlo en otro lugar, pues, para que se facilitara el tema de la movilidad de las bandas que van de acá afuera. Muy bien. ¿Y va a ser en la vía principal? Sí, en la vía principal. Ok. Ya han coordinado con la policía, tránsito y demás para que la gente esté enterada, tengan donde hacer sus vueltas y todo aquello. Sí, tenemos unos comités organizadores donde se van a encargar de lo que son los estacionamientos de los transportes, la reubicación de los transportes, básicamente. Estamos coordinando todo eso. Muy bien. ¿Cómo anda ese trabajo? Hablaba usted de que son 11 las juntas de desarrollo local que cuenta el corregimiento de San Miguel. Correcto. Bueno, hasta el momento un poco complicado. Sabemos que somos un corregimiento nuevo y pues los corregimientos nuevos todavía no habíamos recibido lo que es la partida del PIOPS. Estamos trabajando ahorita mismo con las uñas, como dicen, pero gracias a Dios nos hemos podido organizar, hacemos pequeñas actividades, por ahí hemos adquirido algunos pequeños créditos para darle el respaldo a la gente. La semana pasada ya me depositaron lo que es el PIOPS, así que estamos en trámites legales ahorita mismo con lo que es la gestión de cobro para que se puedan pues efectuar, perdón, la gestión de las chequeras para que se puedan efectuar pues los pagos a esos pequeños créditos que tenemos, no es mucho. Y entonces pues inicié ahora en diciembre a desarrollar algunos proyectos importantes en el corregimiento. ¿Qué tipo de proyectos tienen planeados? ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de su corregimiento? Aprovechando pues que se encuentra acá con nosotros y que la comunidad también se entere de cuál es el trabajo que ustedes están llevando adelante, sobre todo tratándose de un nuevo corregimiento. Y bueno, sobre todo una de las cosas más importantes cuando es la ubicación de un local. Tenemos un lote, pero hay que construir una pequeña junta comunal, ¿no? Entonces estamos enfocados en eso. Vamos a darle respaldo a las iglesias, comedores, infraestructura de cementerio, que se encuentran ahorita mismo un poco decadente, el tema del agua, que es una de las principales. Es más, tenemos acueductos que tienen 30 años que no le cambian la tubería. Así que vamos a estar atacando esos temas prioritarios. Y sobre todo la calle, pues, porque estamos tratando de hacer una mancuerna con lo que es el MOP para tirar, aunque sea tosca, a esos caminos. Los caminos para allá son de tierra. Solo tenemos 2 comunidades con calles asfaltadas, que es esa Bajito y Caño, donde vamos a realizar la actividad. Lo demás, todo es área de lodo. ¿Cuáles otras comunidades tienen ustedes por allá? ¿Cuáles le corresponden a su corregimiento? Quebrada de U, Darieles, Vito, Santana, Banazo, El Caño, San Miguelito, Alto. Estamos conformados por esas comunidades ahorita mismo. ¿Y ya ha logrado la conformación de toda su Junta de Desarrollo Local? Sí, ya tenemos las 11 Juntas de Desarrollo Local. ¿Cómo ha sido el trabajo con la comunidad? ¿Están anuentes? ¿Están pendientes de que pues el corregimiento finalmente logre el cometido de tener todas sus infraestructuras necesarias para ser un corregimiento como tal? Y en definitiva, las comunidades están muy anuentes, las juntas locales están muy participativas. De verdad que me siento bien agradecido con ellos. Hemos estado desarrollando trabajo. Por lo menos cada 2 meses nos reunimos, todas las juntas locales, conmigo, ellos me indican las inquietudes que hay, escogemos 2 trabajos y los desarrollamos. Por lo menos este mes nos hemos enfocado en el trabajo del desfile, porque ese nada más no se desarrolla en 2 días, y tenemos que trabajar 4 o 5 días seguidos. Claro. Y estamos unidos para llegar a ese y lograr pues esto, poner en el radar nuestro corregimiento con un desfile patriótico del mes de noviembre. Muy bien. Hablando precisamente y volviendo al tema del desfile, las actividades, ¿a qué hora inician? ¿Con actos protocolares y posteriores desfiles? ¿Cómo va a ser el programa de ese día? Actos protocolares posteriores al desfile. Vamos a presentar a las autoridades. Tenemos al
presidente provincial, Yosimar Guevara, que es el abanderado de ese día, okay, de Agua Dulce. Entonces esto, hemos invitado a lo que son las juntas técnicas, el gobernador, alcalde, diputado, para que nos acompañen ese día y conozcan, porque muchos de ellos de repente no conocen el corregimiento y pues algunas personas que tienen inquietudes que puedan conversar directamente con ellos también, que son muchas. Supongo que van a aprovechar los presidentes de la Junta de Desarrollo para estar solicitando diversas actividades que se requieren en el área. Hablando de infraestructuras, ¿con qué infraestructuras cuenta su corregimiento? Por decirle, escuela, aparte de las escuelitas, centros de salud, puestos de salud. Puentes. Nosotros ahorita mismo contamos con un puesto de salud, pero está inactivo. ¿Dónde está ubicado? En Bajito de San Miguel. Okay. Esa es la cabecera del corregimiento que se escogió, pues. Tenemos el puesto de salud ese, pero está inactivo. Ahorita mismo estoy coordinando una gira médica para allá arriba, por lo menos para cada 2 meses o cada 3 meses, utilizar el puesto de salud para darle mantenimiento y que no se nos vaya decayendo más de lo que está. Pero tiene buena infraestructura, sí, el puesto de salud. La infraestructura está bien. Tiene como 2 hojas de zinc que hay que cambiarse a la hora que llega la partida. Vamos a meterle la mano para darle vida. ¿Hay luz eléctrica en su corregimiento? ¿Hasta dónde llega? La luz eléctrica está ahorita mismo en construcción hasta Valle de San Miguel. Okay. ¿Eso es antes o después del Bajito? Después del Bajito. Después del Bajito. Sí. O sea, ¿en el Bajito hay luz eléctrica en este momento? No, estamos en construcción. Pues, okay. La luz eléctrica está en Tambo. Está el proyecto tirado de Tambo hasta Valle de San Miguel. ¿Pero ese no es parte del que está abandonado? No, ese no es parte del que está abandonado. El proyecto está activo. Ahorita mismo, la semana pasada, estaban instalando lo que son las lámparas y todo eso para allá, hasta Valle de San Miguel. Okay. Y están haciendo las pruebas y eso, están avanzando en eso la empresa. ¿Cada comunidad tiene una escuela? Son 8 escuelas en el corregimiento. 8. Ajá. ¿Y son 11 comunidades? En realidad son hay conformadas son 8 comunidades que tienen su escuela, su iglesia y su cementerio. Uh-huh. Pero hay unos pequeños sectores que ya son básicamente una comunidad, entonces les dimos la oportunidad de que tengan una Junta de Desarrollo, una Junta de Desarrollo local. Claro, entre más mano de obra vemos, más trabajamos, se trabaja con más transparencia, todo el mundo sabe lo que se está realizando y en qué se va a invertir el dinero. Y básicamente por eso es que he hecho eso de reunirme con ellos cada 2 meses, porque así les voy rindiendo informes a lo que son las juntas locales. Que las juntas locales, como son la representación de la comunidad, que le comuniquen entonces a la comunidad para trabajar con un grado de transparencia y atacando sobre todo a esas necesidades más básicas que tiene ¿Casas locales no hay en ninguna de las comunidades? Hay 3 casas locales. Uh-huh. Vamos también, de hecho estamos planteando eso, la compra de espacio o donaciones, motivando a la gente para que no haga donaciones, para hacer la segregación y entonces posteriormente hacer inversiones en eso, en que cada comunidad cuente con su junta de desarrollo local. Muy bien, importante. Y, entonces. En el tema del PIOPS, eso es para... ¿El uso que le dan a esos recursos es para esa inversión? Es un recurso que, por lo menos el corregimiento mío, que es corregimiento nuevo, recibe $54,000 de PIOPS, uh-huh, que es para inversión. Se hace una consulta ciudadana, el pueblo decide en qué quiere que se haga su inversión y entonces nosotros podemos invertir. Él va respaldado y fiscalizado por descentralización. ¿Todavía no ha hecho esa consulta ciudadana? Sí, ya la hicimos. Ya la hicieron. Ah. Ok. Importante entonces... las actividades que se están llevando adelante en el corregimiento de San Miguel, nuevo corregimiento de San Miguel en el distrito de Penonomé, área norte. Así que atentos a todos los residentes de ese sector. Está el representante trabajando y tratando de llevar respuestas a sus comunidades. Y bueno, la invitación especial para este 21 de noviembre, ¿a partir de qué hora, honorable? De las 9 en adelante. A partir de las 9 de la mañana, los actos protocolares para la celebración de esto que seguro se convierte en una tradición cada año, tratar de llevar adelante esta actividad en el área con este desfile folclórico y de bandas que se va a estar llevando adelante en la comunidad de Bajito de San Miguel. Bajito de San Miguel. Para que todos puedan colaborar y participar en esta actividad. Supongo que las juntas comunales se han organizado también para tener sancochito y la venta de hojaldre y todas esas cosas allá, ¿no? Para que la gente vaya y pueda también recaudar fondos para sus actividades. Sí, de hecho la intención es esa. En su momento yo le planteé que cada junta desarrollara la venta de un producto
para que el fondo que recaudaban esto fuera para su autosostenibilidad, ¿no? Porque muchas veces se dan situaciones en la comunidad que de repente, como en el área norte no hay señal, de repente no se pueden localizar y ellos puedan responder. Sin embargo, esto llegamos a la conclusión pues que íbamos a trabajar en conjunto la Junta Comunal con las juntas locales y el dinero que se recaude decidimos entre todos para invertir en un proyecto dentro del corregimiento. Ok, que la actividad sirve entonces para recaudar fondos para desarrollar proyectos. Correcto. Muy bien. Y todos invitados a participar, entonces, ¿como cuántos habitantes tiene el corregimiento de San Miguel? Votantes eran 1,820. Ok. Adultos, pues. En realidad está por ahí como entre 2,000, 3,000 personas. En el corregimiento. Gracias, entonces, no sé si le queda algo que agregar. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes por la oportunidad que me han dado y de verdad que invito al distrito completo y a todos los que nos escuchan que participen y nos apoyen en la actividad el 21 de noviembre. Exhorto a esas juntas locales que sigamos trabajando de la mano. Sé que vamos a llevar el corregimiento hacia adelante. Como siempre he dicho, vamos a trabajar coordinado para que el corregimiento sea un ejemplo a los otros restantes, los otros 15 corregimientos. Y espero también pues de las autoridades, diputados, alcaldes, el mismo presidente, ¿no?, que nos dé la mano porque es un corregimiento de área norte y de verdad que hay muchas necesidades por allá. Muchas gracias a ustedes y bueno, los espero el 21. Igualmente ustedes están invitados. Gracias. Tienes que tenerme sancocho para que yo vaya. Gracias entonces al representante del corregimiento de San Miguel, Miguel Rodríguez, por compartir con nosotros estas importantes informaciones. Ya lo saben, el jueves próximo, 21 de noviembre, desfile allá en la comunidad. De seguro que va a estar muy lucido porque los muchachos pues se van a lucir por allá, aparte de todas las agrupaciones folclóricas que han sido invitadas a participar en esta bonita actividad que se está organizando para seguir celebrando este mes de la patria. Gracias. Señor representante, siempre bienvenido. Gracias. Información para los que no se hayan enterado, hoy hay limpieza de la toma de agua de la planta potabilizadora de Penonomé. Como ha estado lloviendo mucho, el río ha estado creciendo, la cantidad de sedimentos que hay en el área pues ha aumentado, por lo que hoy se decidió realizar una limpieza. Así que si ya se fue el agua en su sector, sepa que es que se está haciendo una limpieza. Iniciaron o debían iniciar según la programación o el comunicado que nos hicieron llegar a las 7 de la mañana de hoy y va a estar aproximadamente hasta la 1, ¿cierto? Hasta la 1 de la tarde en ese proceso de limpieza, así que esperemos que todo salga bien, no haya ningún inconveniente y se pueda, una vez terminados los trabajos de remoción de todo ese sedimento, arena, piedras, palos y demás que suelen entrar a la fosa de succión de agua, se pueda entonces continuar con el reabastecimiento de la ciudad. Pero si le hace falta agua, si hay baja presión, sepa que mejor agarre su tanquecito de agua porque los trabajos se van a mantener hasta eso de la 1 de la tarde y mientras se recupera todo el sistema, entonces ya el agua puede estar llegando 3, 4 de la tarde. Así que pilas con eso, mi gente. Bueno, también por acá, recuerde que este fin de semana va a haber una feria de mascotas. Amo a mi mascota, que se va a realizar en los terrenos de la Feria del Mida, aquí en Penonomé, donde habrá pues stand comerciales y educativos, atención veterinaria gratuita, concurso de disfraz de mascota, concurso de pintura para niños, exhibiciones de esquinas, adopciones, muchas sorpresas y diversión para toda la familia. De 9 a 1 de la tarde, el día sábado 16 de noviembre. Bueno, sale en el periódico hoy, Edilza. Dice el Ministerio de Educación acordó la compra directa de
654 mil laptops a un costo de $241.7 millones con la Fundación One Laptop Per Child. Sin la aprobación del Consejo de Gabinete, como exige la Ley de Contrataciones Públicas de 2006, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orilla, confirmó que el convenio no ha sido discutido en gabinete, aunque esto es un requisito legal para compras que superan los 3 millones de dólares. A pesar de esta omisión, la ministra de Educación, Lucy Molinar, firmó en septiembre el acuerdo con OLPC y defendió la decisión argumentando que el precio ofrecido es menor al de otros proveedores. La prensa intentó obtener copia del convenio, pero la solicitud fue rechazada debido a la falta de refrendo de la Contraloría General. La ministra también sostuvo que, como hay un convenio marco para que el Estado adquiera sus laptops, la ley impide realizar licitación pública. Sin embargo, el diputado Ernesto Cedeño cuestiona la legalidad del acuerdo, ya que sin la autorización del Consejo de Gabinete carecería de validez jurídica. Aunque el MEDUCA asegura que buscaron cotizaciones y encontraron que OLPC ofreció el mejor precio, no ha mostrado pruebas de ello, aumentando las dudas sobre la transparencia y legalidad de la transacción. ¿240 cuántos millones? 241.7 millones. O sea, un billete grande como para estar negando o causando cuestionamientos en torno a la validez o no de esto, ¿no? Es una plata muy grande, mucho dinero. Claro, y sobre todo siento yo, y lo han dicho ya muchas personas, el tema de las prioridades. Sí. De las prioridades del Ministerio de Educación. Ciertamente, porque no es malo el proyecto, ¿no? Más decía acá que no hace falta tener computadoras, que no hace falta que los chiquillos tengan computadoras. Eso es, no es cierto. Sí, los chicos necesitan instrumentos de última tecnología porque lo que viene es eso. Acá los chicos copiando en papel y pluma, y papel y con pluma, pues ya eso es temas del pasado. Hoy día, el que no tiene un dispositivo electrónico está fuera de tiempo, no está preparado para hacerle frente a la demanda laboral de la actualidad. Eso es una realidad. Pero, obviamente, creo que el tema es, yo no recuerdo, yo creo que la ministra sí ha explicado a quién van dirigidas esas computadoras y todo aquello. No sé si eso va a correr o alcanzar para todos los estudiantes del país. Yo creo que eso es para secundaria, ¿cierto? Para los estudiantes de secundaria. Pero el asunto es, y lo han dicho mucha gente, ¿qué va a hacer un niño en la comarca Nove Buglé, donde no hay energía eléctrica, con una laptop? No nos vamos muy lejos. El representante dijo que apenas está la luz llegando aquí a ciertas comunidades de su corregimiento. Exacto. Para no irnos muy lejos, ¿no? Sí, y algunos estudiantes que de repente no tendrán, ¿y qué hacen con una computadora si al final no tienen internet? ¿Qué hacen con una computadora si no tienen clases de informática, si no tienen docentes de informática? Uh-huh. Aquí hay colegios que no tienen docentes de informática. Aquí hay estudiantes que no saben manejar una computadora porque no han tenido nunca un docente de informática que les enseñe a manejar eso, que les enseñe a bajar las aplicaciones necesarias para poder tener acceso a esa información que los estudiantes requieren. Entonces yo creo que están poniendo los bueyes delante de la carreta, y aunque la ministra esté reacia en no aceptar esa realidad, e insisto, no es que no sean necesarias, sí son necesarias, pero hay que priorizar. Yo puedo necesitar un carro, pero tengo que comer todos los días. Entonces yo no me voy a comprar un carro y meter mi quincena en la cuota del carro si al final no voy a tener para comprar la comida. Entonces, tan sencillo como eso. Así se los pongo. ¿Cómo yo le voy a dar a un estudiante una computadora si ese estudiante en su casa no tiene electricidad? Si ese estudiante en su casa no tiene internet. Si sus papás no tienen para pagar el internet. ¿Que la va a utilizar en la escuela? Ok. Pero ¿y para qué se la lleva a su casa si al final no puede hacer nada en su casa con esa computadora? E insisto, para los que viven en áreas urbanas, pues bien, pero para los que viven en áreas rurales, a ver,
cómo van a funcionar con esas computadoras. Uh-huh. ¿Qué beneficio les traen esas computadoras? ¿Que les den un tanganazo por ahí, le quieran quitar la computadora a un pobre chiquillo? Yo creo que las críticas están fundadas en el sentido de la prioridad de las necesidades que tiene el Ministerio de Educación. Aquí hay escuelas que todavía tienen baños de letrinas. Y esas letrinas se están cayendo. Y me imagino que con este aguacero que está cayendo se están hundiendo. Porque ya no las habían reportado en mal estado. Aquí hay escuelas en donde los salones se mojan cada vez que cae un aguacero con viento. Porque no tienen ventanas apropiadas, porque acá antes construían las escuelas todas con ventanas tipo ornamentales. Ornamentales, sí, con. Y ya a estas alturas, pues los chiquillos deberían poder tener salones con ventanas francesas mínimo, con aire acondicionado, para que esas computadoras puedan estar en un ambiente apropiado. Pero ni eso tenemos. Entonces, $241 millones en computadoras, laptops. Aulas que no han sido culminadas todavía, empresas que las han dejado a medio palo, prioridades, ¿no? Prioridades, como tú lo mencionabas. Hay talleres, y no nos vamos muy lejos, si no preguntan a los chicos del IPT León y la Pinzón de Grimaldo, que están de hace años pidiendo mejoras en equipos en sus talleres, uh-huh. Y tienen los talleres y las máquinas que hace cuántos años inauguraron esa escuela. Del que inició la escuela hasta el día de hoy, que iniciaron con el bachillerato IPT, hasta el día de hoy tienen las mismas máquinas dañadas, que tienen que reparar y volver a reparar, y si no, pues hacerlo como sea en el momento en el que tengan, o el que el docente pueda llevar ¿cómo se llaman estas cosas? Las soldaduras, que las puedan comprar y se las lleven para que el muchacho por lo menos hagan algo. Que hay un montón de laboratorios, escuelas con laboratorios que no tienen los mínimos insumos. Entonces, es en eso en lo que hay que trabajar. Y más cuando aquí lo necesario, lo que realmente los muchachos necesitan. Se redujo en el presupuesto el tema de la reparación de infraestructura. También un presupuesto bastante, bastante reducido para atender las escuelas que se encuentran en mal estado. Imagínate. Hay un montón. Y mientras nos gastamos 241 millones. En computadora. No debería ser. Pero nos tenemos que ir al cambio de comerciales de la hora. Vamos y retornamos con más. Pronto regresamos con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. De vuelta con más en este su programa Opinión Pública, y tenemos más invitados para esta mañana. Se encuentran con nosotros las señoras Grecia Pérez y Lourdes Ramírez. Ellas son emprendedoras y esta mañana han venido a compartirnos una interesante actividad que estarán realizando próximamente en el Parque 8 de Diciembre de esta ciudad de Penonomé. A ambas les doy los buenos días y la bienvenida. Cuéntenos ustedes mismas de qué se trata esta actividad. Bueno. Muchísimas gracias, primeramente, ante todo, por la invitación. Y, la actividad se basa en un bazar que vamos a realizar el día 16 de este mes, sábado 16, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Okay? Somos un grupo de emprendedores y artesanos que nos hemos reunido para lograr este objetivo. ¿Cuál es una de las metas principales de nuestro objetivo? Promocionar nuestros productos, nuestras artesanías y los que son emprendedores, pues sus emprendimientos, darnos a conocer y así pues poder aumentar nuestras ventas, por supuesto, y nuestro público, y llevar el sustento a nuestras familias, que básicamente esa es la función de todos los que trabajamos. Entonces, bueno, vamos a tener diferentes tipos de emprendimientos, y vamos a tener variedad de productos, desde plantas, perfumes, postres, comida, bisutería de típica, bisutería moderna, bisutería artesanal, ¿cómo se llama esto? De reciclaje. Tenemos una compañera que trabaja el reciclaje, que hace cosas espectaculares. Postres, como le dije, helados. Y en la comida va a haber variedad también. Aparte de eso, vamos a tener lo que es el entretenimiento.
vamos a disfrutar de un niño que toca el acordeón de una manera prodigiosa. Vamos a tener unos cantores, unos cantantes de décimas, y vamos a tener bingo también, con unos premios que van a estar fantásticos. Así que bueno, le voy a dejar a mi compañera para que ella explique el tema del bingo, y entonces así podamos tener un poquito más de información, porque realmente para nosotros es una fiesta sin bingo, es como que no es fiesta. Así que le dejo a mi compañera Lourdes para que ella le explique el tema del bingo. No, el bingo es porque la verdad que abarca a más personas, porque es una manera de sano entretenimiento, más que todo, y nos sirve también para recaudar más aportes para nosotros como organizadores y como emprendedores y artesanos que somos. Así que eso es lo que en realidad se busca con esa actividad. ¿El bingo cómo funciona? ¿Voy y a qué hora se va a hacer? Sí, supongo, correcto. Que tiene alguna hora. Tenemos una hora probable de entre 12 mediodía a 1. El cartón va a costar $3 y va a tener acceso a 10 turnos, a 10 tiros, como le llaman. También vamos a tener... ¿Y cada turno tiene un premio? Sí, correcto. Serían $5 por turno. Muy bien. Y bueno, también tenemos el famoso cartón lleno, que también lo tendrían que obtener allá mismo en actividad, y tiene un premio aproximado de $25. Muy bien. Aparte de eso, vamos a tener premios en físico también. O sea, vamos a aportar los artesanos a un premio, de modo tal de que la persona que gana su premio en dinero, y gana su premio también algún detalle que aportamos nosotros los artesanos que estamos participando. O sea, que es doble premio. Va a estar muy bueno. O sea, de verdad que esperemos que el clima nos acompañe, básicamente. Y los artistas que están invitados son gente que hacen sus espectáculos muy, muy lindos. De verdad que sí. Me comentaban ustedes que ustedes son artesanos y emprendedores que, producto de las muchas actividades en las que han participado, las que se han venido promoviendo durante los años anteriores, han estado participando, se conocieron y bueno, decidieron formarnos. Estaban como invitados, ¿no? Estaban invitados de otras instituciones, organizaciones, instituciones, y ahora entonces ustedes se organizaron para ustedes mismos promover esta actividad. Exactamente, así surgió nosotros Bazares Penonomé. Nos estamos llamando de esa manera, y bueno, esperamos que este nombre se consolide con el tiempo. Y gracias a Dios hemos tenido muy buena receptividad de parte de los compañeros, de los otros compañeros, porque eso, nacimos de esa manera. A partir de ir a otros bazares y a otros mercaditos, etcétera, y veredas artesanales, logramos irnos conociendo, y así nos organizamos y hemos surgido de esa manera. Muy bien. ¿Más o menos cuántos artesanos estarán participando en esta actividad? Bueno, aspiramos que sean 40. Ya quedan pocos cupos. Gracias a Dios hemos tenido buena receptividad, pero sí todavía tenemos cupos, por lo cual invitamos, ¿verdad?, a cualquier artesano que nos esté escuchando, no solamente de acá de Penonomé, sino de cualquier otra parte del país que nos esté escuchando. Pues vengan, y allí están los números. Ya les vamos a dar los números de teléfono de la chica que está canalizando todo en las inscripciones y esto, para que llamen y pidan información, porque va a ser un fin de semana muy bueno. Primero que es sábado, ¿ok? Y luego es 16, o sea que hay platita. Así que estamos en quincena, y en quincena ya cobradita, porque a veces se hacen las actividades o en la misma quincena, y casi todo el mundo cobra al final de la tarde. Así que con el favor de Dios vamos a tener platita ese fin de semana para poder disfrutar de todo lo que va a haber. Sobre todo en la parte de comida vamos a tener postres y helados riquísimos. Vale la pena ir a disfrutar del día y comerse algo rico y comprar cositas lindas, porque todos, desde los que llevan plantas hasta los textiles, los sombreros, todos tienen bellezas, de verdad que sí. Muy bien. También, ¿Lourdes? Contamos con una página bastante joven, que es Bazares Penonomé, @BazaresPenonomé en Instagram, para que sigan. Estamos empezando a nutrirla con las actividades que tenemos. Y esperamos que, como dice mi compañera, esto vaya de aquí hacia arriba. También tenemos, como tenemos cupos, les doy el número de la chica que está recibiendo los participantes, que sería el 6467-3552, 6467-3552, hablando con la chica Andrea.
que es la que está haciendo lo que es la logística de recolección de emprendedores y artesanos. Muy bien, ya lo saben, siempre que alguien viene y habla de este tipo de cosas, la gente se queda llamándonos o preguntándonos a través de Instagram. ¿Y la actividad que promocionaron y dónde nos podemos ubicar y cómo hacemos para inscribirnos? Y todavía hay cupo, ¿podemos participar? ¿Podemos ir? Bueno, ya saben, 6463-3552 con Andrea. Y o busquen en @bazarespenonome y de seguro pues si escriben allí también van a tener respuesta para que si quieren venir, quieren participar, quieren traer sus productos, sus emprendimientos, de seguro van a ser bienvenidos y bueno, a unirse también a la organización, uno organizado. Correcto. Yo siempre digo, organizados sí podemos lograr mayores cosas y acá a través de Bazar Espenonomé, de seguro que, como ellas mismas lo han dicho, de aquí para Hollywood. Sí, así mismo es. De aquí hacia arriba, de aquí hacia arriba, así que ojalá puedan lograr todos estos cometidos y poco a poco irse organizando mejor, logrando beneficios para todos en conjunto y realizar estas actividades cada cierto tiempo. Exacto, de forma tal sí de que las personas puedan tener donde encontrar esas cositas que uno generalmente no encuentra en ningún otro lugar porque son hechas de una manera muy especial, muy particular, como decía la señora Grecia antes de iniciar la entrevista, con mucho amor y con mucha emoción. Cuando se hace de las manos del artesano, todo eso que usted compra lleva impreso o dentro de cada cosa ese amor y esa emoción con la que trabaja uno lo propio. Así que vayan, vean y participen y sobre todo compren, ¿verdad? Importante, compren. Muy importante. No sé si se les queda algo más que agregar, con mucho gusto adelante. Bueno, exhortamos a los que se quieran inscribir porque sabemos que es una oportunidad muy grande. Somos muchos artesanos, somos muchos emprendedores y son muy pocas las oportunidades que tenemos para presentar nuestros productos. La única manera de presentar nuestros productos es por medio de bazares, ferias y actividades de otra índole. Y bueno, aprovechar el momento este de que podemos ser la pantalla de nuestros propios productos. Muy bien. Exactamente, sí. Invitarlos a eso, a asistir y a participar, porque realmente también son cosas que le dan vida a nuestro querido Penonomé. Llama a público de aquí mismo, público de otras partes del país y bueno, como estamos en fiestas patrias precisamente, pues mucha gente nos visita desde otras regiones, desde otros lugares para disfrutar de la belleza y de lo típico de nuestro país. Es una gran oportunidad no solamente de que nos vea la gente de aquí del patio, sino de que vengan gente, personas de otros lugares y observen la calidad de los productos que acá tenemos, pues. Y puede ser buen contacto para aquellos que realizan sobre todo lo que es lo típico, muy muy típico y autóctono de nosotros, de poderse proyectar a nivel internacional, de que de alguna manera llegue su producto a otras latitudes y digan, wow, esto me lo traje de Penonomé, en Panamá, y bueno, qué alegría, pues qué orgullo de poder expandirnos también de esa manera y de alguna manera estar en la casa de alguien por allá por fuera. Y básicamente es también generar esa sensación de progreso, de bienestar en el pueblo, de que estamos creciendo, que la economía se está moviendo, y eso es muy importante, que podamos ¿cómo se dice? Expandir nuestra economía, poder llevar el sustento a nuestra familia, es lo más básico y lo más importante dentro de toda la actividad. Así. Muy bien. Excelente, entonces ya lo saben, este sábado 16 de noviembre en el Parque 8 de Diciembre de esta ciudad de Penonomé, bazar de emprendedores, un bazar de fiestas patrias que van a estar realizando y bueno, tendrán allí como invitados especiales música típica, folclórica, para que también pues disfrutemos de lo nuestro durante estas festividades patrias. Así que todos bienvenidos a participar. Le agradecemos a Grecia Pérez y Lourdes Ramírez por compartir con nosotros esta mañana esta importante actividad. Gracias. ¿Quiénes son? Recuérdenos. Bueno, estos son los señores que van a estar cantando las décimas. El señor se llama Seferino Chérigo, el toro Miura, le dicen, versus Antonio Toñito Ramos, el misil Macaraqueño, es que los lentes ya no me sirven. Y bueno, ellos van a estar con las guitarras de Jason Méndez y Miguel Ángel Araya.
Entonces también tendremos el conjunto musical Brisas Tropicales del señor Javier y con el niño prodigio Alberto Jaén, al cual denominan el mayoral al niño. Este es un niñito que de verdad verlo es demasiado lindo porque es tan pequeño y sabe con tanta capacidad emplear el acordeón que es 100% para disfrutar el espectáculo de este niño tan bello tocando el acordeón. Así que bueno, tendremos la animación especial de Alex Ayala. Y bueno, la hora es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Va a estar bien, bien divertido, bien extenso y van a ver eso, como les digo, las presentaciones, con lo cual vamos a poder disfrutar bastante. Así que todos bienvenidos. Muchas gracias a ambos por participar, son siempre bienvenidas. Muchas gracias. Vamos a aclarar, Edilsa, el comentario con respecto a la laptop. Porque hay alguien acá que no lee, está tergiversando el mensaje que diste hace un rato. En cuanto a la entrega de laptops, lo que quisiste decir es, ¿qué va a hacer una persona, un niño de la comarca, un estudiante de la comarca en donde no hay luz con una computadora? ¿Qué va a hacer un joven de la montaña si no tiene luz para cargar a la computadora? Esas baterías se descargan en menos de 24 horas. La batería de una computadora, eso no dura prácticamente nada. 8 horas de energía. Y muchas de esas computadoras vienen descargadas. O sea que cuando usted llega a su casa, usted tiene que ponerla a cargar. Pero al señor no le ha gustado el comentario que se hizo, que es una realidad. Es una realidad. Y me está diciendo, no, que todos los estudiantes tienen derecho a recibir las computadoras. Bueno, perfecto, y el programa es bonito hasta cierto sentido, pero ¿qué va usted a hacer dándole una computadora a los estudiantes que están en la montaña, en áreas que no tienen electricidad, si ellos no van a poder sacarle el provecho a esa computadora? No pueden cargarla, no hay internet, no hay un docente que les enseñe a utilizar los programas que tiene esa computadora. Entonces, ¿qué provecho le van a sacar a esos estudiantes por el amor al arte a regalarle la computadora? Entonces, ahí hay suspicacia también. Usted va a comprar va a hacer una compra global de computadora para todos los estudiantes que haya, sabiendo que hay estudiantes que no van a utilizar esa computadora. Entonces, ¿cuál es el beneficio que hay para los estudiantes? ¿Cuál es el beneficio que hay también para los propios funcionarios? Entonces, hay que hacerse todas esas preguntas. Entonces, al señor, por favor, que comprenda un poco los comentarios que se están haciendo acá. Claro, no se trata de que no se la merezcan. Yo empecé diciendo que, en efecto, el programa es bueno y ojalá que todos así pudiesen tener. Pero, a ver, ¿no preferiría usted que su estudiante en su escuela cuente con alimentos, que a veces ni para eso tiene, para los almuerzos en la escuela, que cuente con los libros de texto que le van a servir, o que cuente con los docentes? Porque a veces ni docentes tienen. A estas alturas hay escuelas en las que todavía los docentes no han llegado. O donde los niños no están dando clases porque no tienen docentes, no se han hecho los nombramientos. Entonces, eso es a lo que nos referimos. No es que no se lo merezcan, por supuesto que sí. Todos somos iguales en la montaña o en la ciudad. Todos los estudiantes y las personas como tal tienen derecho a obtener los beneficios del Estado. Pero, pues, ¿qué va a hacer con una computadora si no tiene luz? Tenerla ahí apagada, ¿qué beneficio le trae al muchachito eso? A eso a lo que nos referimos. No malentienda, preste atención cuando se habla para que no nos malentienda y pueda hacer un comentario basado
en la realidad de lo que se dice. Tenemos oyente, buenos días al oyente, adelante. Aló, buen día. Le escuchamos. Sí, muy buenos días, ¿qué tal? Estimada periodista Roca, periodista Fernández. Sí, muy acertado lo que dicen sobre la computadora. Hay que hacer un estudio bastante extenso sobre ese tema. Pero bueno, como ustedes dicen, ojalá se le entregue a todo el mundo. Más bien que todo, Elisa, mi intervención es para hacer el aviso a la comunidad de Pajón del Centro, que recuerden la reunión del agua el día domingo 17. Ahí se llevará a cabo la nueva ponencia de la Junta Directiva. Se estará dando los informes de lo hecho por la Junta Saliente, rendición de cuentas y todo eso. Esperamos su puntual asistencia a las 1:00 p.m. el día domingo 17. Muchas gracias por el espacio, Edilza. Gracias a usted por su información. ¿Hay otro oyente? Continuamos, Darío. Bien, así que, y esa es una realidad, o sea, esa es una realidad, y eso se lo han estado preguntando a la ministra desde un principio, cuando fue a la Asamblea a sustentar el presupuesto, y no supo qué contestar en muchas de las preguntas que le hicieron los diputados, ¿no? En cuanto a estos temas de la computadora. Y tal vez usted se lo entregue a un estudiante de la ciudad y perfecto, pero el área de la montaña, el área de zonas en donde no llega la luz, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo van a hacer esos estudiantes? Y esa respuesta nadie la supo contestar por parte del Ministerio de Educación. Ah, que hay paneles solares, perfecto, hay paneles solares, pero los paneles solares tienen la capacidad para cargar una computadora. Porque una son no, 24 o 50, sí. Porque si hay escuela secundaria, por lo menos en las áreas norte, debe tener mínimo 50 estudiantes de noveno a undécimo. Exactamente. No, no es un estudiante, son 50 estudiantes los que requerirían del panel solar de la escuela o de la electricidad de la escuela para o de la planta eléctrica de la escuela para cargar todas sus computadoras. Sí, es que hay panel en la escuela. Porque también las escuelas rurales carecen de paneles solares, muchas de ellas. Tienen paneles para focos. Yo fui a una escuela aquí en Limón, aquí mismo cerca de Penonomé, los paneles solares que habían eran para unos focos. Y los focos estaban opacos, dentro del mismo salón de clase. Así como está el cielo ahorita, esos muchachos tienen que estar en estos momentos pasando problemas con la visión, tratando de ver qué es lo que le está diciendo la maestra, porque las ventanas son, como tú dices, de esas ornamentales, y ahí la luz del sol, cuando el sol está encendido de verdad, y se dificulta alumbrar. ¿Cómo estará ese salón de clase en estos momentos? Oscuro total. Oyente, buenos días. Sí, buenos días. Esto para aportar algo a lo que se está hablando. Miren, cuando yo empecé a trabajar, soy la profesora Lamela, habían en los colegios, en los salones de laboratorio, unos modelos de los sistemas, diferentes sistemas, había microscopio, había para laboratorio de química, de biología, de física, todo eso donado por el Ministerio de Educación a todas las escuelas, me imagino yo. Cuando yo vine atrás, yo trabajaba en ese tiempo en Aguadulce, cuando yo vine acá a Penonomé, que nos pusieron a trabajar allá en la Clelia, nosotros en el laboratorio no teníamos nada, y dice la profesora Angelita, vamos a una escuela por aquí que yo sé que tienen esos modelos y ellos no lo están usando. Y nos fuimos allá a buscar los modelos, esos que teníamos de anatomía, y algunas cosas de laboratorio, microscopio y eso, todo eso estaba tirado. Los modelos ya no servían porque como ese era un material como plástico, parece que lo habían dejado al calor y ya se habían deteriorado mucho. Y entonces, esa fue una inversión que hizo el Ministerio de Educación para todos los colegios, pero igual no se le dio la atención, no había el ambiente para tener esos materiales y todos esos materiales estaban dañados. La mayoría se dañó y eran materiales buenísimos porque eran materiales, por lo menos en anatomía, ahí tenían todos los órganos que uno los podía abrir, ver el corazón por dentro, las venas, las arterias, todo, el cerebro, y todo eso se perdió en el camino. Es que así yo siento que sí es una inversión que no se debe hacer si no se tienen los colegios preparados para mantener esos equipos. Ahorita mismo tenemos colegios que tienen sus salones de informática, tenemos ejemplo de la Simeón Conte, ellos tienen ahí sus computadoras. Tenemos aquí la escuela Llano Marín, tiene el salón, pero ahí no hay nada. Entonces,
los estudiantes salen de ahí con esa deficiencia, por lo menos los de aquí, de esta área de acá, de Llano Marín, Agua Blanca y todas estas escuelas de por acá. En cambio, los de la Simeón Conde ya ellos saben manejar una computadora. Entonces, eso es lo que tiene que ver el Ministerio de Educación. ¿Dónde van a ocupar esas o mandar esas computadoras? Que les den la atención y el mantenimiento, que debe ser para que no sea un dinero malgastado y que los niños no puedan entonces prepararse como debe ser. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Siguiente oyente, buenos días. ¿Aló? Le escuchamos. Baja el volumen. Bueno, es para una invitación. En la Virgen de Guadalupe, el cerro. Bájale volumen. Hoy hay misa. Bájale volumen. Ya voy, un momentito, ajá. Ya voy. Es para una invitación en la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Hoy a las 5 hay misa para todos los moradores del cerro y los devotos de la Virgen de Guadalupe. Para invitarlos, ¿oyó? Gracias, buen día. Bendición. A las 5 de la tarde, papa, hoy. Hoy sí. A las 5 de la tarde. Bueno, gracias. Ajá, gracias. Bien, ya lo saben, invitación a los residentes de Cerro Centenario y comunidades vecinas, devotos de la Virgen de Guadalupe, hoy 5 de la tarde en misa allá en la capilla de la comunidad. ¿Se nos queda algo, Darío? Dice, por acá me escriben, dice, en el tema de la computadora la prioridad es adecuar todas las escuelas para que todos los niños de cualquier lugar del país las puedan recibir y sacarles el mejor y mayor provecho. La idea es buena, pero primero lo primero. Exactamente. Así es. Y sobre todo porque la idea yo creo que es dársela al estudiante para que el estudiante se la lleve. Pero, por ejemplo, como decía la profesora Lamela, hay escuelas en donde no tienen computadoras. Y si, por ejemplo, un colegio como la Federico Zúñiga, que va de primer grado o de prejardín, por ejemplo, hasta un décimo grado, si se las dan solo a los estudiantes de media, por decirles algo, el resto de los estudiantes se queda sin la posibilidad de aprender a usar una computadora porque es exclusiva para los estudiantes. Y los de primaria y los de premedia, ¿qué? ¿No tienen derecho también a mejor adecuar un salón y dotarle a esa escuela de uno o dos salones de informática para que tengan todos los estudiantes posibilidades de aprender a utilizarlas o de aprender a la tecnología que hoy se requiere en materia de educación? Bueno, de eso se trata, señores, de eso se trata, de priorizar y de adecuar las necesidades que los chicos realmente tienen en este momento, y las escuelas sobre todo. ¿Nos despedimos? Bien, y lo hacemos como siempre, dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta mañana nublada del 12 de noviembre de 2024. Gracias a todos por su sintonía. Acompáñenos también mañana. Si Dios nos lo permite, regresamos con otra edición más de este su programa Opinión Pública. Hoy con ustedes, Darío Fernández. Santos Pinzón está en los controles. Yo soy Edilza González Roca. Que tengan todos un excelente día. Cuídense mucho, pórtense bien. Hasta la próxima.